Viernes le mostramos en este espacio el momento en que, hoy sabemos, se llama Raúl Cogún, un policía estatal de Yucatán, fue sometido y asesinado por tres personas sobre la carretera Mérida-Motul. Hoy se sabe que los responsables fueron detenidos, que son originarios del Estado de México y que antes de matar al policía, habían matado a una mujer. Ahí le van a disparar, no, no. No, es verga. Ese fue el momento en que Raúl Adrián Cogún Aqué, policía tercero de la Secretaría de Seguridad Pública, fue asesinado con su propia arma en un paraje de la carretera Mérida-Motul. El agente de 23 años perseguía a los tres tripulantes de un automóvil rojo, quienes minutos antes habían asesinado a Teresa Aurora Vega, de 40 años, en el fraccionamiento Gran San Pedro Cholul, municipio de Mérida. Los dos sujetos y la mujer, todos originarios del Estado de México, agredieron al policía, lo despojaron de su arma de cargo y con ella le dispararon. Tenía puesto su chaleco balístico, pero en el forcejeo se subió y el tiro dio a la altura del tórax en el costado izquierdo. Luego de cometer el doble crimen, los tres involucrados huyeron al centro de Mérida para abordar un camión de pasajeros con destino a Tamaulipas. Sin embargo, se desplegó un operativo de búsqueda y fueron detenidos. Este fin de semana, el agente Raúl Cogún fue velado en su casa y posteriormente sepultado en el mausoleo del policía en el cementerio de Xoclán, donde amigos y familiares lo despidieron con honores y mariachi. El gobernador del estado, Mauricio Vila, y Luis Felipe Zaidén, titular de la Secretaría de Seguridad, también estuvieron presentes. Policía tercero, Raúl Adrián Cogún Aqué. ¡Presente! He venido aquí a rendir honor a un yucateco valiente y generoso. Gracias a la heroica acción realizada por Raúl Adrián, se evitó que quedara impune un crimen y logró poner fuera de peligro la vida de una niña de 3 años de edad que se encontraba junto al cuerpo de su madre. En redes sociales, Alejandra, novia del policía Raúl, también lo despidió con varios mensajes. Lamento que nos hayan arrebatado la oportunidad de tener una familia. Te fuiste como lo que eras para mí, un héroe que amaba su trabajo. Te extraño y te voy a extrañar la vida entera, fueron algunas de sus palabras. Para Azucena por Milenio, Débora Suárez.